de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate José David Castellanos, ex concejal de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario con MBA en Planeación Estratégica, cofundador y director ejecutivo del Centro de Pensamientos Pioneros. Véalo todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate Jennifer Arias, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Departamento del Meta. Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Gobierno y Política de la Universidad Externado. Véala todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En instantes, comienza el debate en Palabras Más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En instantes, comienza el debate en Palabras Más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, administrador de empresas de Uni Magdalena con MBA en Administración de Negocios. Véalo todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate José David Castellanos, ex concejal de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario con MBA en Planeación Estratégica, cofundador y director ejecutivo del Centro de Pensamientos Pioneros. Véalo todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate Jennifer Arias, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Departamento del Meta. Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Gobierno y Política de la Universidad Externado. Véala todos los jueves a las 7:30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En instantes, comienza el debate en Palabras Más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En instantes, comienza el debate en Palabras Más. Solo aquí, por el canal VoxMove. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, administrador de empresas de Uni Magdalena con MBA en Administración de Negocios. Véalo todos los jueves a las 7:30 de la mañana
a través del canal Vox Move. Palabras Más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de Palabras Más, llega a nuestro panel de debate José David Castellanos, ex concejal de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario con MBA en Planeación Estratégica, cofundador y director ejecutivo del Centro de Pensamientos. Hola a todos los que se conectan a esta hora a través del canal Vox Move. Soy Beto Díaz y quiero darles la bienvenida a nuestro primer debate de Palabras Más en este 2021. Y quiero saludar a los panelistas que nos acompañarán en este primer ciclo y quiero darle la bienvenida, empecemos por las damas, a Jennifer Arias. Jennifer, bienvenida y muchísimas gracias, representante. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti, Beto, para mis compañeros José David, Rafael, a todos los que nos ayudan a que esto sea realidad en la parte técnica. Un saludo muy especial desde Villavicencio. Muchísimas gracias por esta invitación y estamos acá atentos para poder participar en esta nueva temporada de Palabras Más. Muchas gracias, Beto, por la invitación, por hacer parte de esta nueva temporada. Saludar a Jennifer, a José, de verdad que es un gusto, bueno, acompañarlos acá y como dices tú, qué bueno que se empiecen a mirar las regiones, no solo por la posibilidad de estar en las discusiones nacionales, sino que efectivamente las regiones tenemos nuestras realidades, nuestras situaciones que a veces no se conocen desde el centro y la verdad que creo que es una muy buena oportunidad, así que muy contento y listo para lo que ustedes quieran. Bueno, Beto, Jennifer, Rafael, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y pues esperando abrir un espacio de diálogo, de construcción, pero también de debate sobre lo que se viene en Colombia, en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades. Entonces, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. A ustedes, pues, por lo que va, con lo que anunciamos en redes sociales. ¿Y cuáles serían esas consecuencias para ustedes de la vacunación, si se hace rápidamente o si se hace de una manera lenta? Y para ustedes, ¿creen que lo está haciendo el gobierno rápidamente? ¿Se están cumpliendo los cronogramas de lo que dijo el gobierno? Y quiero empezar con Jennifer. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, varias cosas. La primera es que, por supuesto, es evidente que necesitamos hacer lo más pronto y lo más rápido posible la vacunación. Es necesario no solamente por proteger la vida de los colombianos, que es por supuesto nuestra prioridad y la prioridad de todos quienes gobiernan, sino adicionalmente a eso porque la economía está muy resentida y se va a seguir resintiendo a medida que no se dé la vacunación, a medida que tengamos que en algún momento volver a cerrar por unos picos. Se habla de un posible pico finalizando este mes, luego de la Semana Santa. Entonces, a medida que vayamos teniendo picos, vamos a seguir teniendo problemas económicos, además de la afectación en la salud. Por eso es fundamental poder hacer, por supuesto, de manera ágil el tema, pues, de la vacunación. Sin embargo, también hay que saber que si bien se ha hecho por parte del gobierno nacional un esfuerzo enorme, por supuesto también esto va coordinado de la mano de los gobernantes locales, de los alcaldes y los gobernadores, que son quienes van a hacer su trabajo en el territorio. Y lo rápido o lo lento que pueda llegar a ser también va a depender en gran medida de los gobiernos departamentales y municipales. En mi opinión, pues, por supuesto, creo que el gobierno lo ha hecho bien. Es evidente que en un mundo, porque esto es un mundo completo, todo el planeta está buscando vacunas. Entonces, en todo el planeta buscando vacunas con algunos países que tienen unas condiciones distintas a otros, pues por supuesto, uno quisiera que todos ya tuviéramos la vacuna, pero es algo imposible porque esto
una pandemia que nos agarró sin tener tal vez el conocimiento en el mundo, en el planeta, y tener la preparación para hacerlo. Sin embargo, creo que lo ha hecho muy bien el gobierno. Creo que se ha podido lograr tener acceso a vacunas de manera anticipada, de hecho, a los planes previstos por el gobierno. Las vacunas han venido llegando de manera anticipada y eso nos ha permitido, por supuesto, hacer una vacunación más rápida. Creo que vamos a poder lograrlo de una manera muy eficiente, sobre todo porque Colombia tiene un sistema de vacunación que ha venido trabajando y que ha venido fortaleciendo en el entendido de que necesitamos pues a todo el mundo concentrado en la vacunación. Departamentos como por ejemplo el Amazonas, el Guainía, son departamentos que necesitan un trato especial, el Vaupés, y eso es lo que se ha hecho para vacunar a toda la población por las dificultades de transporte, así que creo que vamos muy bien, y un reconocimiento pues por supuesto al gobierno nacional. No, pues no solamente es hablar del tema de si se está haciendo la vacunación en los tiempos o después que llegaron las vacunas, sino efectivamente cuándo se empezó y cuántas vidas costó antes de iniciar el proceso de vacunación. Es decir, las vacunas claramente hubo una gestión tardía, una gestión poco eficaz. Las vacunas llegaron tarde, llegaron primero a muchos otros países. Y no en vano, por eso Colombia está de onceavo en los países que más muertos ha producido en el mundo. Sin embargo, bueno, ya llegaron las vacunas y efectivamente aquí lo que toca es coordinar con el gobierno nacional. Pero si se demoran o no, pues claramente la demora no solamente va a seguir afectando vidas, sino que la coordinación y la celeridad de las mismas necesariamente apuntándole a las poblaciones más vulnerables. Es decir, entre más se demoren los procesos, pues más se van a seguir perdiendo vidas. Y lo otro, efectivamente, la economía. Es decir, la precariedad de la economía está en un proceso acelerado. Las clases medias, altas, medias bajas y los más pobres siguen viendo cómo su economía familiar, su calidad de vida se deteriora, obviamente también la de todo el país. Entre tanto, yo creo que el tema no ha sido bien gestionado. Ahora que llegaron las vacunas, pues un tema de coordinación, sin embargo, han podido tomarse decisiones mucho más efectivas, incluso nosotros, pues como bien lo saben, teniendo el gobierno distrital, haciendo parte de un gobierno departamental, uno hubiese esperado que el gobierno en su plan de vacunación hubiese habilitado y hubiese dado la posibilidad a los gobiernos territoriales para que gestionaran vacunas. Eso hubiese no solo permitido apoyar, acompañar en la gestión de lograr la vacuna para el conjunto de la población, sino acelerar los procesos y salvar vidas. En el Magdalena son 1.300 y pico de muertes, pero bueno, tenemos una población bastante vulnerable en territorios donde los sistemas de salud, como en todo el país, administrados por la ley 100 y administrados por la politiquería, están en situaciones críticas. Entonces, yo creo que hay que coordinar y esperar que efectivamente lleguen las vacunas y el gobierno pase un poco, deje un poco el show y acelere los procesos de vacunación, entregándole a los entes, a los gobiernos territoriales y al propio sistema de salud la gestión de la misma. Pues digamos, yo creo que para cualquier gobierno, indiferentemente del país, y también el tema de la vida de desarrollo de cada país, pues es una dificultad construir un proceso de solución a una pandemia que está viviendo pues en este momento el planeta y en especialmente los colombianos. Digamos que el tema de la planeación es muy importante y estar preparados para saber cuáles son las soluciones a corto, mediano y largo plazo era clave para que el gobierno asumiera eficazmente el proceso. Al día de hoy, en datos tenemos que más de 60.082 muertes por coronavirus, según el Ministerio de Salud, al 2 de marzo. Y hay que entender que, por ejemplo, que para el contrato de esas vacunas, estamos hablando de que hay dos tipos de acuerdo. Uno que es COVAX, que hasta ahora han llegado 100.000 vacunas, pero
se contrató por esa vía y ese tipo de acuerdo 20 millones, y hay otro que ha sido bilateral entre los países, que ha sido un promedio de 41 millones de dosis, 41 millones de dosis en promedio, que eso lo ha hecho entre el gobierno nacional y diferentes farmacéuticas, ¿no es cierto? Es muy importante tener en cuenta que en esos acuerdos bilaterales es donde algunos países lograron tener una eficacia en la llegada de las vacunas y en lograr como en tiempo récord ese tipo de proceso de vacunas. Por eso nosotros estamos muy por debajo de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Argentina, de Brasil y de México. Y lo más importante de todo este proceso es que uno tiene que mirar, digamos, con mucha serenidad, cuáles son las consecuencias y efectos de los procesos de la vacuna. Ya lo decía Rafael, ya lo decía Jennifer en algunos ejercicios. Llegan las vacunas desde un nivel central, se distribuyen los departamentos, y creo que ahí, por parte del gobierno nacional, como de los entes territoriales y los entes de control, hace falta una trazabilidad rigurosa de que esas vacunas se estén dando sobre las fases que el gobierno nacional especificó para darle prioridad a la gente que en verdad lo necesita, a la gente de la salud por un lado, a la gente que está en un proceso de avanzada edad o con comorbilidades como una primera línea de atención. Me preocupa mucho que esa trazabilidad hasta en Bogotá es difícil, por ejemplo, de controlar, y no sé cómo sería en las regiones. Entonces, digamos que para introducir la pregunta, Beto, de cómo hemos visto la vacuna, pues yo veo que es un tema que no es fácil, indiferentemente de las posturas de los gobiernos, no es fácil asumir ese reto. Somos un país en vía de desarrollo, pero también me parece que al gobierno le falta un poco más de planeación, un poco más de estrategia a la vez de los acuerdos bilaterales, y obviamente estoy un poco de acuerdo con Rafael de que los protagonismos en esto pues no son buenos. Digamos, la ciudadanía no tiene por qué dar aplausos sobre dar una vacuna cuando es un deber de cualquier gobierno hacerlo. ¿Decir algo de lo que dijeron o debatir precisamente de lo que ha dicho Rafael, ha dicho José David? Básicamente creo que la vacunación que se está haciendo en el país es una vacunación que nos va a llevar, digamos, a plantearnos otros escenarios. Por ejemplo, escenarios como la posibilidad de que privados o la empresa privada pueda empezar a adquirir vacunas para sus empleados, que se pueda empezar a tener un acceso de manera privada a las vacunas. Inicialmente no se plantea esa posibilidad, porque entonces vamos a empezar a acaparar las vacunas y no vamos a poderlas distribuir de manera equilibrada en la población. Entonces, por ejemplo, empiezan a acabarse, las vacunas van a empezar a escasear, es normal porque todo el planeta está buscando vacunas, y eso lo que nos va a llevar es a revisar, pues, efectivamente cómo podemos hacer para que sea más acelerado el proceso de la vacunación. Yo creo que es fundamental en este tema trabajar unidos. Yo no creo que haya un tema de protagonismo, de hecho creo que es un tema de celebrar, aun cuando a algunas personas no les guste. Creo que es un tema de generar esperanza en el país, de decirle, llegaron las vacunas, vamos a empezar a vacunar, no sigamos en la angustia, tengamos esperanza, eso sí, no dejemos de cuidarnos, eso sí, mantengamos el tapabocas, lavémonos las manos, eso sí, señores gobiernos municipales y departamentales, que también tienen una alta responsabilidad en este tema, tienen que estar pendientes de sus gobiernos, de sus municipios, de sus departamentos. Yo creo que la esperanza es algo que debemos nosotros estar de manera permanente promoviendo ante un año que ya vamos a completar la otra semana, un año de una crisis, de una pandemia que nadie estaba esperando, que nadie jamás, creo que ninguno de nosotros se imaginó nunca vivir, y que creo que aquí no es para aplaudir a uno u otro gobernante, creo que es para trabajar en equipo, para no seguir en esa pelea de protagonismo, en ese darle palo al gobierno, darle palo al uno, darle palo al otro, sino siempre pensar en que necesitamos se me escuchó. ¿No cree usted, Jennifer, que ha sido más el mismo show del propio gobierno?
pues con todo el Yo no creo que sea show, por eso te digo que no creo que sea show, eso es lo que te estoy diciendo. Yo creo que es decirle a los colombianos que tenemos esperanza, que el país va a empezar, que ya empezó, que está avanzando de manera ágil la vacunación, que sí lleguen llegando vacunas, porque eso genera esperanza en la comunidad, eso genera esperanza en los colombianos. Yo creo que nosotros debemos dejar de pensar en quién está viéndose en el televisor, sino qué mensaje estamos llevando, y el mensaje que estamos llevando es un mensaje de esperanza, de que vamos a salir de esta crisis en la que estamos metidos todos, en la que todos vamos a salir de una u otra manera fortalecidos y debilitados a la vez. Y creo que los mensajes de esperanza son supremamente importantes. Lo que pasa es que a veces los mensajes de esperanza, cuando los hace el presidente Duque, son malos, pero cuando los hacen los gobiernos departamentales o municipales son buenos. Yo creo que es importante que podamos llevar ese mensaje a los colombianos. Rafael, me está viendo la palabra, Rafael. Obviamente es tiempo de dar mensajes de esperanza, pero bueno, el discurso de Jennifer, o el argumento de Jennifer, no es el que aplique el gobierno marca la pauta, y claramente la llegada, la recepción de la vacuna, honestamente fue bochornoso, yo siento pena ajena, le faltó fue la papayera, pero más allá de eso, efectivamente sí un problema de planeación, y José lo ha dicho con mucha claridad, porque ¿dónde está el ejercicio de planeación, sobre todo para la trazabilidad y el control? Bien sabemos cómo se han manejado los territorios, cómo los gobiernos territoriales, que en muchas partes del país están dirigidos por los clanes, por las mafias. Vamos a ver si hay garantías de que no haya corrupción en la distribución de esas vacunas, cómo las van a aplicar y cuál va a ser la garantía de que efectivamente llegue a la población más afectada. Pero más allá de eso, frente al mensaje de esperanza, Beto, José y Jennifer, el mensaje de esperanza es que vamos a decir, ¿qué vamos a hacer diciendo que estamos sujetos y dependiendo de las farmacéuticas internacionales, que como tú lo dices, está todo el mundo comprándole? Es decir, ¿cuál es la política hacia el interior del país? ¿Qué se ha dicho o qué se va a hacer frente a la industria farmacéutica? Es decir, nosotros vamos como país a volver a tiempos pasados que nosotros producíamos en Colombia vacunas, que aquí se produjeron más de, incluso se exportó en un tiempo, pero eso se fue degradando, se fue desmontando, y esa capacidad que se ganó, que se adquirió, y esa experiencia por encima de muchos países latinoamericanos se dejó atrás. Obviamente se abrieron las fronteras, no se apoyó desde los gobiernos centrales ciencia y tecnología o apoyos a estas industrias, y claramente fueron desvaneciendo esta actividad, se fue desvaneciendo esta actividad. Entonces, el tema es, ¿cuál es la política hacia adelante? Por una parte, en lo que tiene que ver con la pandemia, las vacunas, si vamos a volver a fortalecer la industria, ciencia y tecnología, para nosotros producir, porque hoy tenemos una pandemia, pero está claro que el mundo cambió y a partir de esto lo que vienen son eventos similares. Pero además también frente al mismo sistema de salud, es decir, ¿qué se ha dicho para una reforma que realmente lleve y conduzca a que los cientos de muertos que se produjeron producto de un perverso sistema que está mediado por una EPS, que mientras llegó el resultado, y hoy lo estamos viendo, entre la prueba y la entrega del resultado, mucha gente se le agravó, se complicó y terminó falleciendo? Entonces, aquí no solamente es un tema de hablar de las vacunas hoy, sino hacia el largo plazo, el mensaje de esperanza es, listo, se están comprando, van a ir llegando, sujetas a lo que vaya produciendo el mercado internacional en medio de los convenios que se hicieron, pero también, ¿cuál es la política de Colombia frente a su industria farmacéutica y frente a su sistema de salud? Quiero mencionar varias cosas rápidamente sobre este tema. Primero, la efectividad de la entrega de las vacunas. Sobre el tema, Rafael, la efectividad de la entrega de las vacunas, lo que les dije al principio, esto es un tema que debe ir en trabajo en equipo con las secretarías de salud de los departamentos. Voy a hablar del caso particular del Meta, del Vaupés, del Guainía, del Amazonas, que son departamentos donde yo, digamos, tengo de alguna manera algún tipo de contacto, injerencia permanente, y es que está funcionando muy bien. Se están llevando los controles que se deben hacer, los seguimientos a las dosis que se están entregando, a quién se les han aplicado, y se lleva todo el control de lo que se está haciendo. Los entes de control, especialmente la Procuraduría y la Contraloría, que además la Contraloría creó un espacio especial para todo lo que tiene que ver con la vacunación, delegó una persona específicamente para que le haga control a la vacunación. Eso está funcionando muy bien, y creo que en medio de que nos tocó hacer esto en el camino, ha funcionado muy bien. Se le está haciendo un seguimiento específico para que no se pierdan las vacunas, y
además de eso, por eso es que tenemos un control permanente de cuántas han llegado, cuántas se han aplicado, cuántas nos quedan y cómo se están enviando. Obviamente, por ejemplo, en el Vaupés hay territorios indígenas que están a 8 días caminando, entonces eso tiene unos retos porque la dificultad del ingreso y demás tiene unos retos y por eso no va a ser igual de rápido la aplicación en todos los departamentos, pero se hace un seguimiento. En cuanto a la política hacia adelante, me parece muy importante, donde duplicamos la posibilidad de UCIs en todo el país, casi se triplicaron en algunos departamentos. Creo que esto es algo que nos va a dejar bueno la pandemia, si es que hay algo bueno que nos pueda dejar. El sistema de salud, como saben, ahorita nosotros tenemos el proyecto de reforma al sistema de salud en el Congreso de la República. Empezamos debate arrancando seguramente la marzo nuestras sesiones. Es un proyecto que tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, a quienes también invito a José David y a Rafael a que lo conozcan, que lo revisen, que yo hago parte pues de la Comisión Séptima de la Cámara, en donde vamos a debatir el proyecto porque entra mi comisión, ahí lo pueden ver y nos pueden ayudar, nos pueden dar opciones, qué les parece, qué podemos cambiar, qué se puede mejorar para poder realmente, digamos, construir una reforma a la salud que nos permita entre todos construir una solución y que nos permita, por supuesto, mejorar el sistema de salud, que sí que tiene fallas, por supuesto que las tiene y que, por supuesto, necesitamos mejorar algunas cosas, hacer algunas modificaciones, también hay que hacerlas. Entonces, bienvenidos todos al debate y los invitamos a que lo revisen y nos ayuden a construirlo y a engrandecer este sistema de salud y, por supuesto, a mejorarlo. David, hablaba Jennifer también del tema de los mandatarios locales. La última encuesta en BAMER está, pues dice y arroja que muchos... Creo que son efectos colaterales de la pandemia, pero también es un tema de cómo la agenda de un mandatario nacional o distrital se ocupa gran parte en la pandemia y descuida los otros sectores o los otros efectos laterales que tiene la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de que al día de hoy la tasa de desempleo está en el 17,3%. Estamos hablando de casi 4 millones de colombianos están sin empleo al día de hoy y el año pasado estaba al 13%. ¿Sí? O sea, pasamos de... Cada día está ascendiendo más el proceso. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que la estrategia de llevar una mejor sociedad en las ciudades y en el país no solo depende de traer rápido las vacunas, sino, por ejemplo, de los subsidios o de los mecanismos de planeación que se tuvieron que haber asumido en tiempo de reacción inmediata por parte del gobierno nacional y de los distritos para no dejar quebrar a las pequeñas y medianos empresarios. Les pongo un ejemplo. Macron. Sí. Sí, por ejemplo, pero te quería botar un ejemplo, Beto, y es que por ejemplo, Macron, el presidente de Francia, con las cámaras de comercio de todos los departamentos allá en Francia, que tenían la información certera de las pequeñas, medianas y grandes empresas, destinó unos recursos para ser un salvavidas durante unos meses en algunos pasivos que necesitaban esas empresas. Y esas empresas, la reducción, digamos, de empresas que cerraron, solo pasaron entre el 8 y el 10%. A diferencia acá, que por ejemplo en Bogotá estamos asumiendo que las pymes están en una reducción casi del 30%. O sea, entonces digamos que en ese entorno más de 53.291 empresas cerraron durante todo el proceso de pandemia solo en Bogotá. Y eso pues afecta el proceso de lo que viene diciendo un poco Jennifer, un poco Rafael, y es hay una preocupación de que se vuelva a subir un pico, pero esa preocupación no puede ser solo con la tendencia del pico, sino con las ayudas y las medidas que tienen que tener tanto las entidades territoriales como el gobierno nacional para salvar y rescatar ese proceso de, digamos, de la economía en el territorio. Una reforma tributaria, sí.
casa trabajando, tuvieron que salir. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que tiene que pagar nuevamente más impuestos y las empresas se están quebrando? Las únicas que se han podido sostener son las grandes empresas, los bancos. Ya la gente se queja en redes sociales de que eso era mentira, de un alivio, sino que les están cobrando intereses y adicional, pues no hay, hacen lo que quieren con los usuarios. Sí, Rafael. La Hacienda no vieran sino a los más pobres, a los más humildes, es decir, la fuente de financiación del Estado no puede seguir recayendo sobre los que no tienen, y que con esta pandemia no solo se ha desnudado y ha quedado en evidencia que efectivamente no tienen, sino que aquí se ha visto cómo se reafirma el discurso de protección a los que más tienen, a los más ricos, es decir, no se les toca, no se les menciona, no se habla para nada, mientras todos los sectores han perdido, el sistema financiero es el único que genera ganancias. Aquí lo que hay es que mirar realmente los grandes capitales cómo empiezan a aportar, a contribuir, y no con el cuento siempre de que son los que generan empleo. Sí generan empleo, igual lo van a generar, pero también están generando riquezas que acumulan cada día, cada año y cada periodo de manera abrumadora, ampliando la brecha. Esta pandemia lo que amerita es que efectivamente se mire a una reforma que grave los capitales o que haga un sistema de pago de impuestos vía progresiva. Es decir, el que más tiene, que más pague. No hay problema con los ricos, no importa que sean muy ricos, para que también paguen más. Y ese pago obviamente debe redistribuirse sobre todo en estas épocas, en apoyo a la pequeña empresa, a la mediana empresa, a los más humildes, a los más necesitados, el mínimo vital, en fin. Hay una fuente, como es, hay una amplia agenda social pendiente, más ahora después de la pandemia, pero eso no se discute. Entonces se hablan de reforma tributaria, siempre tratando de gravar más a quienes ya no pueden pagar más. Y lo otro, no se toca el tema de la evasión para nada, es decir, no se hacen esfuerzos en materia de evasión. Y tercero, no se hacen esfuerzos en temas de reducir el gasto de funcionamiento. Es decir, yo no escucho al gobierno hablar de las cientos de embajadas que hay por todo el mundo haciendo qué. Yo no escucho al gobierno hablar de los costos de funcionamiento del Estado asociados a los esquemas de seguridad de muchos personajes de la vida nacional, de los esquemas de protocolo de la propia presidencia. Es decir, si tú vas a ver realmente el presupuesto nacional, los grandes rubros, o habría grandes rubros que pudieran revisarse en términos de costos y bajarlos obviamente a cubrir parte de la crítica situación que hoy están viviendo cientos de sectores de la economía y sobre todo la pequeña, la mediana industria, que se están cerrando y que el gobierno no hay ni siquiera un mensaje claro y contundente de qué viene. Y cierro diciendo que, y mucho menos lo hemos escuchado hablar realmente de cómo grabar a los grandes capitales, es decir, que es el momento de aportar. O sea, en las peores crisis financieras del mundo, el sistema bancario colombiano siempre gana. O sea, aquí hay unos intocables. Y ahora, en medio de la pandemia, vuelve y gana. Bueno, no es que uno quiera que pierdan, está claro que pues todo el que invierte tiene que irle bien. Pero, coño, entonces siempre ganan ellos y los de abajo, la clase media y la clase media baja siempre tiene que perder. Pero no es hora de que aporten también. ¿Ustedes querían hablar? Sí, Jennifer. Aporten mucho a la discusión. Y lo que hace es exacerbar más la situación, que ya está bastante compleja en nuestro país, no por el tema de las clases o las diferencias sociales, sino por una pandemia que estamos atravesando, que vamos a completar un año y que nos ha generado una cantidad de situaciones económicas difíciles. Sin embargo, yo quisiera mencionar varias cosas. Lo primero es que el único que puede bajar los impuestos no solamente es el gobierno nacional, los impuestos prediales, lo que tiene que ver con industria y comercio, todo ese tipo de impuestos también se puede manejar en los diferentes municipios y departamentos del país. Cuando uno empieza a ver, siempre se le exige a los gobiernos nacionales en estos temas, pero no he escuchado y no ve uno que constantemente se le esté pidiendo también a los municipales y a los departamentales. En el caso de Bogotá, por ejemplo, en el caso de... Déjame terminar, Rafael, para poder, digamos, hacer el debate, porque yo te escuché. Rafael, esperemos que termine, Rafael, esperemos que termine Jennifer y ya le...
Rafa, porque te escuché todo el argumento, tomé nota, entonces me parece que es importante que podamos escucharnos para poder debatir, porque la gracia de esto es poder dar debates. Entonces creo que también hay que empezar a buscar no solamente el culpable en el gobierno nacional, sino también las soluciones en los gobiernos municipales y departamentales. Claro que estamos de acuerdo que hay que hacer un equilibrio en los impuestos, eso, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero cuando uno ve y escucha, por ejemplo, a grandes empresarios que generan mano de obra, que generan empleo, decir necesitamos que nos bajen los impuestos, y uno escucha a Rafael decir no, súbanle los impuestos, entonces uno empieza a tener una situación muy complicada y muy compleja de saber que los que están generando empleo, que generan 1 millón, 2 billones, 3 millones de empleos, nos dicen, me voy a quebrar, estoy asfixiado porque yo vivo de lo que me compran, y si me siguen subiendo los impuestos voy a estar peor y voy a generar el desempleo. Cuando uno escucha eso y escucha propuestas como subámosle todos los impuestos a todos los ricos porque es que ellos tienen que repartir la plata, entonces uno empieza a decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos ese equilibrio? ¿Cómo hacemos para que el ajustar los impuestos de un lado no te genere desempleo del otro? Pero ya eso dice, es, ¿qué le decimos? Esa es una pregunta, déjame, yo termino ya y ya me te escucho. Entonces, esa es una pregunta que hay que hacerse. Segunda pregunta, o segunda referencia. Los 6 billones que se han invertido en nómina, que se ha entregado en subsidio a la nómina, no son falsos, son 6 billones que han permitido recuperar o mantener 4 millones de empleo. Ah, que es que quisiéramos que hubiera más, claro, pero es que la plata sale de los mismos impuestos, de la plata sale de los mismos contribuyentes, que hoy por supuesto hay una evasión altísima, claro, va a haber, y no solamente va a ser un problema para el gobierno nacional, va a ser un problema para los gobiernos municipales y departamentales que viven también de los impuestos, porque lo que van a terminar teniendo es que la gente va a empezar a evadir porque no tiene forma de pagar. Entonces la solución tampoco es decir vamos a subir los impuestos o vamos a subirle a uno los impuestos, que son los que también están generando empleo y que por supuesto nos van a generar una afectación económica. Ah, que los bancos, sí, yo estoy de acuerdo. A los bancos hay que hacerles unas revisiones, a los bancos hay que preguntarles muchas cosas. Yo personalmente serví de puente con la Superintendencia Financiera y a los bancos porque había muchísimas quejas de la gente que los bancos no hacían bien su trabajo. En eso estoy absolutamente de acuerdo, pero tampoco podemos impulsar que quebremos el sistema financiero, porque en el momento en que se quiebre el sistema financiero, pues entonces nos vamos a quebrar igual todos, porque ahí es donde está el dinero. Yo creo que hay que hacer un equilibrio, pero sí, por supuesto, hay que revisar los bancos, sí, por supuesto, hay que ver y exigirles que cumplan y que le cumplan a los colombianos. En eso estamos absolutamente de acuerdo, y yo fui una de las personas que logró que muchos de estos bancos que no le estaban cumpliendo a los ciudadanos, a través de un correo social de personas que no conocían, me escribían gente de todo el país, pudiéramos lograr esa comunicación y ese puente para que se le resolvieran las dudas. Hoy les están, y finalmente, para hablar los del bancos tema a los social, ciudadanos y a los usuarios, mira, Jennifer. Finalmente, para hablar del tema sí, social. Para cerrar, por favor, 30 segundos para darle la palabra a José. Perfecto. David. Finalmente, para hablar del tema social. Claro que hay que hacer más esfuerzos en los temas sociales, por eso se está planteando una reforma social y fiscal que nadie conoce y que estamos esperando que nos cuenten de qué se trata la reforma social y fiscal que va a plantear el gobierno. No es una reforma tributaria, social y fiscal, pero también hemos podido lograr ingreso solidario para 3 millones de familias, un aumento significativo en familias en acción, en Colombia Mayor, en Jóvenes en Acción, y claro que sí se han logrado y se ha hecho una reducción en el gobierno, en el Estado como tal. Y ojalá, estoy de acuerdo con Rafael, que le quitáramos los esquemas de seguridad a las FARC, por ejemplo, que tienen unos esquemas enormes que además tienen que pagarles a ellos, a diferencia de nosotros, que nosotros pagamos nuestros gastos, se les tiene que pagar la gasolina, los peajes y absolutamente todos los viáticos que necesitan los señores de las FARC, que tanto daño le hicieron a este país, para poder lograr transportarse. Entonces sí, claro que sí, hay muchos de nosotros que no tenemos unos esquemas grandes, que tenemos a duras penas 1 o 2 carros para podernos desplazar, y que por supuesto eso nos ayuda. No tenemos celulares, no nos pagan absolutamente nada, todo lo pagamos nosotros, para que pues no generemos ese mal ambiente de que es que nosotros todos nos lo pagan, porque no es cierto. A los que sí les pagan todos es a las personas del Congreso de las FARC. Finalmente decirles que sí creo que la reforma social se necesita para poder lograr sacar de la pobreza extrema 5 millones de familias de Colombia que necesitan, y que cada día pues va a ir encareciendo y en crecimiento por esta causa de la pandemia. Muchas gracias. Pues varias cosas. Lo primero que uno tiene que mirar es
es que, por ejemplo, en Bogotá, como pasa en casi todas las ciudades grandes y medianas, el estrato 1, 2 y 3 lo supera casi el 50 o 60% de la población. Ese estrato 1, 2 y 3 sacó adelante sus hijos, sacó adelante la educación de sus hijos a través de pequeñas y medianas empresas o siendo trabajadores independientes. Eso es el gran margen de los ciudadanos y lo de los colombianos en el país. Sobre eso, uno se pone a reflexionar si la mitad de esos están quebrados o no tienen empleo, ¿hacia quién van a apostarle en las próximas elecciones? Esa es una reflexión muy importante que tenemos que hacer conciencia. Por otro lado, yo estoy de acuerdo en que las grandes empresas tienen un flujo de caja y un soporte de caja muy fuerte que puede llegar a soportar unos meses, en algunos casos, semanas, por más juicioso que sea su estado financiero. Pero hay un sector que es muy importante que nosotros tenemos que mandar revisar y que espero que la reforma tributaria lo hagan, y es el bancario. Nosotros le salvamos al sector financiero, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, dos veces a los bancos las crisis financieras. Pues espera, espera. El 4 por mil se creó para salvar a los bancos, que después se convirtió en un impuesto para pa el gobierno nacional. El 98 con el UPAD también salvamos los bancos. ¿Cuál es el rol que hoy están haciendo los bancos que lo que no hicieron fue generar subsidios y ayudas, sino lo que hicieron fue aplazar las amortizaciones de los intereses? Eso es lo que toca comenzar a vigilar. Pero también adiciono otra cosa. En ninguna reforma tributaria los dividendos que dan los bancos están incluidos para declarar impuestos. En la anterior había un pequeño porcentaje y lo quitaron. Dividendos de más de 8 billones de pesos. Mientras que nosotros, los del estrato 1, 2 y 3, si tenemos que pagar impuestos, pagar ICA, declaración de renta, lo que sea, los dueños de los bancos con sus dividendos, que no soportan los dividendos, y valga la aclaración, los dividendos no soportan los costos y los gastos de la entidad financiera, sino son las utilidades de los bancos, las utilidades, es lo que le entra a los bolsillos, a los accionistas de los bancos. Ellos no tienen ninguna reducción de impuestos, ninguna. Y están preocupados porque el año pasado a este año pasaron de 12 billones de dividendos a 8 billones, pobrecitos. Y el rol de los bancos frente a la sociedad, ¿cuál ha sido? Para cerrar, yo quiero cerrar en una cosa. Islandia, por ejemplo, en los años 40 o 50, decidió, por ejemplo, reformar toda la ley y todos los procesos de regulación bancaria. En algunos casos los eliminó y en otros casos los reguló. Y por eso los impuestos en Islandia son un poco más altos, pero ayudan a que esos procesos de sistemas financieros subsidien lo que se llama la teoría de la malla, es decir, que para todos hayan equilibrios de equidad social en todos los entornos. Yo espero que esta reforma tributaria por lo menos ayude a eso, a que esos dividendos que son las utilidades de los banqueros se aumenten para tratar de subsanar los 6 billones que dice Jennifer o para tratar de subsanar la cantidad de proyectos y necesidades que se tienen que desarrollar con base a sacar adelante los pequeños y medianos empresarios. Si eso no lo hace el gobierno, veo muy difícil un proceso político a futuro victorioso por parte de este gobierno. Cerrando ya, y Rafael, le cedo la palabra porque sé que le iba también a decir algo a Jennifer, pero sí quisiera también para que lo pongan en contexto en este cierre, ¿cómo le dice uno a los colombianos que sigan pagando impuestos, que hay una economía enferma cuando el gobierno vendió más del 60% de las reservas de oro? Es decir, ya hay plata que hubo, ¿qué se hizo ese dinero? ¿Quién vigila? ¿Quién controla? Toda esa reserva de oro, dijeron que era para todo el tema de la pandemia. Y pues José David sale ahora que regular a los bancos. Yo lo veo un poco difícil en el sentido de que el sector bancario financia campañas y bueno, manda, digamos, en cierta manera a esas campañas que financia. Rafael, para ir cerrando, por favor, para alcanzar en 30 segundos a dar una conclusión cada uno.
Es que quiero responder a lo de Jennifer, porque es que ese siempre es el discurso de la derecha y con el que no hemos podido realmente entrar en las discusiones de fondo, porque todo lo llevan a que es un discurso popular o que es populista o que es un discurso de lucha de clases, ¿no? En ese cuento nos han tenido 200 años, yo creo que ya hay que buscar otro rollo. Y no es un tema solamente de los bancos, es decir, aquí hay que mirar esto de manera integral, es decir, mirar el modelo de desarrollo. Aquí nadie está hablando sobre el modelo de desarrollo, nadie está hablando de las aperturas. Oye, si eso se hicieron aperturas indiscriminadas que llevaron a la quiebra a amplios y grandes sectores de la industria nacional. Entonces, ¿por qué no volver a hablar de regular a ciertos sectores de la economía? Es decir, revisar nuestros tratados, ¿por qué no? Segundo, el tema de la corrupción, es decir, ¿cuál es el compromiso de fondo del gobierno nacional para cauterizar o cerrar esa fuga de dinero en toda la nación? El tema de la tierra, la gran concentración de tierra que hay en este país, mientras que hay semovientes con 30 hectáreas para sí, hay campesinos que no tienen un metro cuadrado para sembrar su propio alimento. Eso no es populismo, es realidades, ahí están. Entonces, no se habla de una reforma agraria. El tema de la protección a la industria nacional, mirar a ver realmente cuáles sectores de la industria nacional amerita que el gobierno tome la iniciativa, inyecte recursos y dinamice el consumo interno. Entonces, no se trata de hablar solamente de un tema frente a que hay que grabar a los ricos, sino un tema integral de Estado, y uno no ve que esas discusiones se estén dando, se estén proponiendo desde el gobierno. Segundo, no, que dice Jennifer, hombre, que el gobierno nacional, se le pide todo al gobierno nacional y los municipios, ¿dónde están sus esfuerzos? Pero por favor, si es que este es un país centralista a extremos que nos tiene asfixiado a los entes territoriales, a las autoridades locales, estamos imposibilitados, es decir, gestionan y administran hasta nuestros recursos de deporte, educación, de salud, es decir, el sistema general de participación lleva a que efectivamente nosotros administremos, seamos pobreza en algunas ciudades. Te lo digo con conocimiento de causa, yo fui alcalde y realmente es imposible pensar en qué impuesto uno puede bajar porque son tantos los déficits y las necesidades acumuladas en lo social y en lo ambiental en nuestras ciudades que realmente es complejo pensar en bajar tributos de manera local. Entonces aquí lo que hay es que hablar de federalización, de redistribución de competencias, y claro, sí, devuélvanos las ciertas competencias, revisemos la estructura general del Estado, a ver cómo nosotros también entonces empezamos, con la mayoría de edad que tenemos, a responder por nuestras propias necesidades. Jennifer dice, se ha ayudado a tantos miles de colombianos, uno escucha esa cifra del presidente con subsidio. Hombre, pero no, hombre, no digamos eso, 160 mil pesos, ¿para qué sirven? No puede ser que 160 mil pesos cada 2 meses a un abuelo o a un adulto mayor crean que ya le resolvieron la vida. Honestamente, es un subsidio perverso de alguna manera, es un subsidio que ponen a la gente, es como a vivir de la limona, de la mendicidad, y se saca pecho con eso. Eso realmente no resuelve nada, por favor, bien lo sabemos todo, es decir, aquí hay que ir de alguna manera revisando la estructura general y cómo las políticas sociales pasan de los subsidios a las oportunidades. Entonces, aquí hay que revisar eso. No se puede seguir engañando y diciendo cifras que la gente no las ve. Y lo otro, para cerrar frente al tema de los costos generales, yo por eso decía, Jennifer dice, bueno, y siempre con el discurso de la FARC, 50 años con el mismo discurso, ahora porque le pagan unos esquemas. No, hombre, miren cuánto cuestan las embajadas. Es que si uno mira el presupuesto general, ¿cuánto cuestan las embajadas? Embajadores que, entre otras cosas, se han convertido en el premio a gente que sale cuestionada, señalada por todo tipo de escándalo nacional, los premian enseguida con embajadas. Es decir, las embajadas, ¿qué papel están jugando y qué roles tienen en este país? Las consulados, el tema del mismo Congreso, el tamaño del Congreso. Es decir, aquí hay que hacer reformas de fondo, aquí hay que generar un cambio en este país en muchos temas y en muchos sentidos. Por tanto, obvio que no vamos a resolver los problemas en una charla de media hora. Me parece espectacular este intercambio, este debate. Ojalá se pueda seguir dando, pero sí que hay que ir llevando la discusión a lo que es. Cierro con esto. Mira, ¿cuánto cuesta el Estado? Está sobre los 350 millones. ¿Cuánto genera? Es decir, no llega a 165. Es decir, cada año se va acumulando un déficit, se va acumulando un hueco imposible de tapar. Entonces se tapa un hueco con otro hueco. Es decir, ¿cuándo realmente se van a dar las discusiones de fondo en torno a la financiación del Estado y a los rubros de inversión? Y para no hablar ya en detalle de dónde, si se van en guerra, si se van en educación, en salud, en fin. Entonces, que hay mucho por hablar, Beto, Jennifer y José, creo que interesante el debate. Pero no se trata de discursos populistas, se trata de ir a los temas
concreto, y creo que este espacio que tú has generado y que podemos seguir toda la semana me parece una buena oportunidad, por lo menos en nuestro caso. Estaremos siempre prestos y agradecidos con el espacio y bueno, no, yo realmente no acepto ese tema del populismo y cierro con eso por el tema de que no, o sea, no se puede simplificar el debate y la discusión a una palabra sobre si se está de acuerdo o no con una política. Bueno, no, yo quiero terminar agradeciendo, Beto, la invitación. Me parece un espacio muy importante, un escenario en donde podemos debatir y donde podemos expresar nuestros diferentes puntos de vista. Creo que es fundamental poder incluso concluir en conjunto muchas veces y me parece que eso es lo que va a permitir crecer. Yo soy una persona, y cierro con esto, que cree absolutamente que en la diferencia está la construcción de una mejor sociedad, y poder ponernos de acuerdo en algunos puntos o llegar a algunos acuerdos es clave para poder construir un mejor país. Así que agradecida con este espacio, la contestaré a Rafa en una próxima oportunidad. Sin embargo, yo no sé la palabra populismo, ¿no? No salió de mi boca. Dios los guarde y muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que este tema y este debate es lo que todos los días están hablando los colombianos y los bogotanos permanentemente. Digamos, preocupa mucho el futuro, la planeación, preocupa mucho cuáles son los desafíos que el gobierno nacional va a plasmar para recuperar la economía. Y eso es la angustia que tienen muchos ciudadanos y muchos bogotanos. Yo creo que tenemos que mirar cómo las estrategias sean eficientes sin importar quién las dice, sin importar la postura de quién las dice. Si son eficientes, hay que aprovecharlas. Y creo que ese es el reto que nosotros como colombianos tenemos que hacer, tratar de unirnos con la diferencia y entre la diferencia tratar de construir una mejor planeación y una mejor estrategia. Entonces, pues gracias por el espacio, Beto, gracias por a Rafa y a Jennifer, y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. No, simplemente saludarlos a todos, agradecerles el espacio y la oportunidad, y pendientes del próximo programa. Jueves estaremos 7:30 de la mañana por el canal Vox Move. Nos pueden seguir en Facebook. Pueden ingresar en este momento también a votar en la encuesta de Palabras Más acerca de si ustedes creen que va lenta o rápida la vacunación en Colombia. A todos, a nuestros panelistas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Me pueden seguir a mí en @BetoDíazB y traeremos un nuevo debate. Escríbanos en nuestras redes sociales de qué quieren que estemos debatiendo. A todos, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo jueves, 7:30 de la mañana. Muchas gracias a nuestro. Hasta luego. Hasta luego, Jennifer. Hasta luego, José. Hasta luego, Beto. Chao.